Hola, buenos días. Mi nombre es Rodrigo Silva. Soy de Chile, de Valparaíso. Es primera vez que vengo al encuentro de Valdivia y yo generalmente en mi obra trato de trabajar las relaciones humanas, llevar a la escultura distintos tipos de relaciones humanas. En este caso voy a tratar de llevar eso a un aspecto más de lo local, de costumbres, de tradiciones orales, y poder reflejar eso en la escultura que voy a trabajar ahora, en madera. Bueno, las expectativas que tengo de este simposio es que, por suerte, la escultura es un trabajo que es bien social, que uno requiere de otras personas, de un aprendizaje colectivo, se podría decir. Entonces, me gustaría poder aprender también en el trabajo con los demás. Eso también me va a ayudar como a esta parte comunicativa, que es la que quiero reforzar en la obra misma. Entonces, voy a tratar de estar abierto a aprender mientras estoy trabajando y mientras se va creando un trabajo final. Mi metodología de trabajo parte desde una idea, desde un concepto que quisiera trabajar, y desde ahí voy empezando a tirar bocetos, empezando a tirar directrices de lo que quiero hacer. Pero estas directrices tampoco son demasiado rígidas porque, sobre todo en el trabajo de la madera, el material habla mucho también. El material también tiene un lenguaje que hay que aprender a trabajarlo. Entonces, en esa flexibilidad que tiene la madera, uno surgen otras cosas, surgen otras ideas y otras conexiones también con la obra final. Entonces, una vez que me encuentro con el boceto, que voy avanzando, mucho de eso, de esas directrices que apuntan un camino, tienen un final distinto. Esa es más o menos la metodología que quiero trabajar. Pero siempre reforzando el concepto, por supuesto. Estos días he estado rebajando la forma. Ya encontré la forma final que va a ser el boceto. Y ahora estoy entrando en el tronco para llegar a ella. Yo creo que de desbaste, de sacar grandes pedazos, me quedarán hoy día y mañana. Y después ya empezaría a hacer las terminaciones y todo eso. Bueno, el material es bastante bueno para trabajarlo. Es un palo santo. Yo no había trabajado antes palo santo, pero resulta de ser muy blando, entonces uno no se encuentra con mayores complicaciones a la hora de trabajar el material, digamos. Y eso ayuda mucho porque uno puede planificar durante todo el tiempo del encuentro qué hacer en cada día. Uno segmenta cada parte del trabajo en cada una de las partes de su tiempo, digamos. Entonces uno permite un tiempo de error, permite un tiempo de trabajo, de un trabajo más fino, de un trabajo con más paciente, que es mejor también porque te permite desarrollar la idea al mismo tiempo que el boceto, entonces eso le da una consistencia que es mejor. Ayer hice una prueba de montaje con las cosas que iba a hacer. Yo generalmente ocupo hartos materiales que están más allá de la madera. Para mí la madera no es un elemento neutro, sino que tiene un lenguaje de por sí. Entonces muchas veces tiene que dialogar con otros elementos para que complemente un poco la idea de la obra en general. En este caso yo, además de la madera, ocupé hilos de sisal, de yute, que es un material que es cálido y que sostiene a otro elemento que también estoy jugando un poco con eso. Creo que es un poco interesante, me gusta quitarle esa neutralidad de la escultura, de sacarla de solamente la madera, solamente la piedra, solamente el metal, y ver la materialidad también como un lenguaje propio.
Algo que me gustaría destacar de este trabajo de simposio que uno hace es el aprendizaje colaborativo que uno tiene con los mismos otros escultores, con los otros escultores, digamos. Uno aprende, no sé, técnicas, secretos, cosas que uno ha aprendido desde la experiencia y que puede compartir y que recibe ese conocimiento también desde otras personas. Eso es bastante valioso y es bueno también. Pues. He aprendido cosas que otras personas hacen y eso es fantástico. Estoy muy contento de esta experiencia. He podido aprender mucho en la relación con otros escultores también. Eso es muy positivo. Se comparte mucho. Se comparten incluso secretos de técnicas, cosas que uno hace, que ha aprendido de otras personas, qué sé yo, y ese compartir es valioso. Con relación a la obra, creo que pude lograr la idea que tenía en un principio. Yo partí con un boceto, que era un dibujo en realidad, porque yo sabía que en el trabajo de simposio se adapta mucho al material con el que se está trabajando, sobre todo si es madera, porque puede tener muchas dificultades como nudos o puede tener zonas que están en el interior que quizás no pueden ser traducidas de forma literal a un boceto que sea un poco más claro. Pero yo ya venía con una intención, con una idea detrás, y eso creo que lo pude plasmar en la obra y estoy muy contento por eso también.